look good in one of those scarves. Huh? You'd look good in one of those scarves. I really made paint for Spaniac. Yeah, it's cool. Maybe es una pasa. Fresh de avión, fresco. Wow. ¿De Corea? También. Puerta de piedra. Dos sagras, una arriba, otra arriba. Dos partes cierran automáticamente o mágicamente. Compone 42 columnas que sombrezan 42 provincias de Egipto. Es la forma de palmeras, palmiforme. Es la primera construcción. Encerrando la construcción de la iglesia. Porque las columnas que van en la iglesia van en forma de palmeras. Y de cada columna a otra es una capilla, esta que había tenido una estatua original del faraón Sosé. Pues eso significa también la unificación entre alto y bajo. Mientras el techo es un techo moderno, es un techo muy alto. O sea, sí, el templo era así, todo el templo era así como esa forma, cerrado de arriba, con troncos que parecen con madera, pero son de piedra. Ah, no, yo pensé que era de este lado. Tronco, como, aparece como un tronco de madera, pero no es tronco. Forma de tronco de madera. Como las columnas tienen forma de palmeras. Es 2800 antes de Cristo, 4800 años. Es la parte más conservada. ¿Eso qué es? Imitan el techo de troncos. Ajá. A la vieja. Esta parte es la parte más conservada, a ver, como si fueran troncos de madera. Todo el templo, todo el techo era así. Ah, son como las vigas. Las vigas, exactamente. Conservando dentro de estas capillas algunas estatuas del faraón Sosé. Pero gracias han perdido todas las estatuas, excepto una estatua. La hemos descubierto justo al lado de izquierda, al lado de la de las grandes canas. Es el primer complejo funerario del país. 5.000 años, hecho en piedra. Un faraón de Sosé, gracias a su genial arquitecto llamado Imhotep, el primer arquitecto conocido de la historia egipcia, haciendo 6 mastabas. Pero la pirámide, totalmente casi mucha parte restaurada, porque el color de la piedra, la que está ahora abajo, todo esto es piedra restaurada. Mientras se quedan algunos trozos, solamente la región antigua, porque la pirámide estaba totalmente deteriorada, recientemente inaugurada de restauración. La puerta está por el lado del norte, fondo a la izquierda, se ve la puerta de la pirámide para entrar. Es el patio abierto del complejo funerario. Este patio se celebraba una fiesta llamada Hepset, una fiesta muy famosa durante la época del Imperio Antiguo. El patio estaba rodeado con una muralla de piedra caliza, esa parte de la barra conservada, que termina al final con una fila de cobras. La cobra de esa Wajet, la productora del norte del país. Al lado del de muro este aparece un pozo muy profundo, es el pozo donde se encontró el sarcófago y también el ajuar funeral de su ser. Porque estaba unido con este pozo, con el túnel por el borde bajo. Sí, hay un montón de túneles por abajo. Exactamente, pues ese túnel, uno de los túneles llegaba hasta ese pozo donde lo descubrió una excavación suiza, lo descubrió el ajuar funerario del faraón Sosé. Lo trasladaron ahí a Suiza durante un viaje en el mar, se han afogado en el Mediterráneo. Pues aquí hay una construcción llamada la Casa del Sur, la Casa del Norte, donde asistieron los sacerdotes del sur y del norte para celebrar la fiesta Hepset. Aquí está esta tribuna donde sentaba el faraón sobre la silla del trono del país, llevando la doble corona como faraón del alto el bajo Egipto. Es el primer complejo hecho en piedra en la historia de este país. Ahora se pueden dar una vuelta y ahora subir arriba para echar un vistazo para todas las pirámides de Dashur, las pirámides de Giza aparecen desde aquí, una vista panorámica para todo el lugar, y se puede ir andando ahí al final, a la izquierda, se encuentra un kiosco cerrado, Serdab,
donde hemos encontrado la estatua original que está guardada en el Museo del Cairo. Y también al mismo tiempo se encuentra la puerta de la entrada de la propia escalonada. When you look to any statue and you find it straight here, that means that this statue is the king. Salam, Habib. That statue is king. It's the king of ideas and all.
¿Qué te viene? Viene, viene. Guarda. Digamos que estamos en el monumento de piedra más antiguo. Y ya con esto acabamos nuestro tour piramidal. Al fin, ¿no? Estamos estudiando antes y la necrópolis de Teshu, que han sido los mamíferos rojo y en sentido opuesto, allá detrás está Giza. Giza. Por ahí está. Por ahí está. Ahí antes unas de Imperio Medio. Estas chungas. Feas. Feas. Y allá detrás. Estas son las de verde. Están ahí las tres de Giza. Y muy chulo. Estamos un poco agotados, ¿eh? Porque esto ha sido mucha pirámide, mucho escalón, mucho trabajar culo, glúteos y todo. Mucha pierna. Así que recomendable hacerlo con un guía particular, no con un tour, si sois muy fans, ¿vale? Si no, pues es una de la Giza y ya está, no reís más. Pero si sois muy fans, como nosotros, muy ricos locos, guía privado, le decís todo lo que queráis, que os lleva con el coche y os explica lo justo, os deja mucho tiempo para hacer vuestras cosas finiquis que queréis tener. Así que bueno, fin del tour piramidal. Vamos. Y bueno, seguimos contando cosas desde Egipto. Wow.